Entonces voy a presentar a los dos ponentes que van a hablar unos 20 minutos. Primero hablará el profesor Ramón Franquesa, que es profesor de Economía Mundial en la Universidad de Barcelona, representante sindical del profesorado y portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE. Ha publicado libros como Economía Mundial, Deconstruyendo el Capitalismo Global, Librarse del Euro, Hablemos de Imperialismo Hoy, etc. En el ámbito de los recursos marinos ha participado como técnico en la FAO y otros organismos internacionales, publicando diversas monografías y estudios técnicos y es miembro de la Plataforma para la PAU contra las Guerras OTAN-NO de Cataluña. El segundo ponente es el doctor Daniel Chau. Hola, bienvenido. Es Salud. profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pública de Nueva York, investigador del Consejo de Asuntos Hemisféricos y analista de Relaciones Internacionales y Geopolítica de Telesur, RT e HispanTV. Ha recorrido unos 80 países, habla 5 idiomas y es autor de los libros Los Santos de Santo Domingo, Resistencia Dominicana en la época del neocolonialismo, Paisajes de Amor y Guerra, entre otras publicaciones. Bien, Ramón Franquesa, tienes la palabra. Bueno, de todo, buenas tardes. Agradecer a los organizadores que hayáis puesto en marcha este debate. Yo quisiera empezar quizás en el plano más teórico y más abstracto, ¿no? Porque hoy se nos pedía hablar de imperialismo, pero lo que es importante es ver, concretar, qué es la definición de imperialismo desde el punto de vista científico, ¿eh? Porque a veces se confunde el concepto de imperialismo moderno con el concepto de imperio en el pasado, ¿eh? En el pasado, pues desde hace miles de años han existido imperios, desde el imperio egipcio, el imperio de China, el imperio inca, pero esto no tiene nada que ver con el imperialismo del siglo XX y del siglo XXI. De hecho, el dominio de un país por otro por la violencia es algo que viene pues de muy antiguo en la humanidad y consiste pues a partir del control de la agricultura aparece la capacidad de un territorio imponerse sobre otro y lo que se busca es someter individuos, hectáreas de cultivo, tierra fértil para obtener de esos territorios ocupados un rendimiento económico, que durante mucho tiempo el rendimiento básico es el rendimiento agrario, ¿eh? El Imperio Romano, el Imperio Egipcio, el Imperio de China se basaban en la extracción por la ocupación violenta, la expropiación de unos territorios, la extracción de un rendimiento en términos agrarios. Esto, de hecho, se mantiene hasta la llegada del siglo XX con alguna excepción. Este dominio de un país por otro, esta ocupación, tiene un carácter violento, requiere la presencia de un ejército que asegure ese dominio y perpetúe esa extracción a la cual la población se opone. Es evidente, le están quitando su riqueza. De hecho, en América Latina, esta ocupación será desarrollada en gran parte por el Reino de España, que ocupará de manera colonial el continente americano hasta llegar al siglo XIX. El dominio de España es un dominio militar, basado en la violencia sobre el pueblo indígena. Pero, de hecho, es en América Latina el primer lugar del mundo donde se transita a una nueva forma de dominio, esta forma que llamamos imperialismo. El imperialismo ya no es una dominación por la violencia, es una dominación que se basa en que como ya se ha desarticulado la actividad económica originaria, el país dominado sigue siendo dominado porque no puede subsistir
al carecer de soberanía económica. Necesita exportar productos a los países dominantes, a los que están en el centro de este imperialismo de nuevo tipo, para poder adquirir los alimentos y los recursos básicos para alimentar a su población. El imperialismo, por tanto, se caracteriza por un dominio económico no violento. Ya no necesita de ejércitos de ocupación, sino que una vez se ha destruido las sociedades y se les ha sometido a un proceso de especialización económica para que suministren recursos agrarios, minerales, etc., al centro del imperio, de ese imperio de nuevo tipo, esos países se ven obligados a mantener esa exportación, porque si no, en la medida que han perdido su soberanía alimentaria, por ejemplo, no pueden alimentar a su población. Y este proceso en América Latina es el primer lugar del mundo en que se produce. Con la salida del imperio colonial español aparece el imperialismo de nuevo tipo que controla Estados Unidos. Estados Unidos no dominará por la violencia como hizo el imperio español, sino lo que hará es, una vez el imperio español destruyó las economías locales, controlar los mercados exportadores, apropiarse de esos mercados, controlar el mercado de capitales, que es otra característica importante del nuevo imperialismo, y situar en una posición subordinada que no permite el desarrollo de los países dominados. Y no lo permite no porque haya una maldad intrínseca, no porque quieran que permanentemente los pueblos de Latinoamérica permanezcan en el analfabetismo, la desnutrición, no, no. Porque quieren perpetuar el acceso a los recursos a bajo precio. ¿Y cuáles son esos recursos? Pues en este momento, si nos centramos en Perú, lo que vemos es que la extracción de recursos son recursos minerales, el oro, el cobre, son recursos pesqueros, el calamar, la harina de pescado, son también otro tipo de recurso en el cual no aparece en la contabilidad la población. Una población que no tiene posibilidad de mantener su desarrollo, su perspectiva, es criada, es generada, es educada en los momentos básicos de la infancia en que son menos productivas, y luego serán utilizados, una vez convertidos en emigrantes, en otros países en que los van a coger cuando ya sean directamente productivos para extraer de ellos el máximo beneficio posible. Es, por tanto, un nuevo tipo de dominio que ya no necesita el despliegue de ejércitos, sino que se basa en tener a unos intermediarios, una especie de burguesía compradora, que no es una burguesía como la que tienen los países desarrollados, que genere fábricas, producción, que genere desarrollo. No, no. Su papel es de intermediario mercantil, de traficante, de logística, para conseguir trasladar esa producción en bruto a las metrópolis para que en esos lugares se genere el valor añadido y se genere la mayor parte de la riqueza. Ahora bien, esto no quiere decir que no se recurra a la violencia. Estados Unidos no tiene desplegados capitanes generales, regimientos de manera permanente, pero yo quiero recordar que en el caso de América Latina, Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, ha intervenido en el asesinato de 7 presidentes latinoamericanos, entre los cuales podemos citar a Hoyos Rubio, Omar Torrijos, Hugo Chávez, Juvenal Moise en Haití, Juan Velasco también en Perú, Allende en Chile. Es decir, el dominio es un dominio en primer lugar económico, pero si falla este dominio, atención, entonces se va al séptimo de caballería y se impone la violencia para mantener ese dominio económico, no sea que los ciudadanos de estos países emprendan una vía independiente al desarrollo.
Y en esto estamos, en este momento. Por cierto, hablando de la violencia, de los 30 países bombardeados por Estados Unidos en alguna ocasión después de la Segunda Guerra Mundial, 7 han sido en el espacio latinoamericano. Es decir, como se decía en el vídeo del principio, ¿no? Ellos consideran que su patio trasero, que en condiciones normales lo dominan económicamente mediante esa burguesía parasitaria, pero cuando la cosa se les va de las manos, recurren a la fuerza, porque se trata de recurso fundamental para que ellos puedan seguirse enriqueciendo. Si no se trata de que los países bloqueen sus exportaciones a otros países, bloqueen la exportación de cobre o de oro, no, no. Se trata de que esos productos alcancen lo que sería un precio justo. Y eso es lo que no se quiere. Porque lo que se pretende, o por ejemplo, por otro elemento que se habla poco, la harina de pescado. La harina de pescado se vende a un precio ridículo en el mercado mundial. Pero es esencial para la producción acuícola, por ejemplo, del salmón noruego, que se va a vender a unos precios altísimos. O, por ejemplo, además de toda la producción acuícola de Europa. O la producción de calamar, su procesado, transformación. Con lo cual, lo que estamos... Y, por cierto, y la harina de pescado también tiene otro componente no menor. El engorde del porcino y de todo lo que es la industria de crecimiento de gallinas, etcétera, de pollos. ¿Qué ocurre? Que el valor añadido se produce en otro lugar, en el lugar donde se exporta a bajo precio ese recurso primario. Estos países, sometidos a un régimen imperialista en este sentido moderno, se encuentran, pues esto, con una pobreza enquistada, porque al no haber desarrollo no aumenta el nivel de vida, y en esa pobreza que se pretende hacer permanente, se produce una tensión. ¿Y por qué se produce esta tensión? Porque los tiempos cambian. Y hoy Latinoamérica ya no es aquel espacio que nos explicaba, que relataba Pablo Neruda en su Canto General, ¿eh? Ese espacio de las moscas que gobernaban en República Dominicana, en Nicaragua, los Somoza, los Batista. Esa América Latina está acabando. Y está acabando porque su pueblo está viendo profundos procesos de cambio económico. Porque a pesar de todo, se produce una modernización. La destrucción de la agricultura tradicional lleva a la gente a las ciudades. La emergencia de grandes ciudades como Lima, en que se concentra casi la mitad de la población del Perú, genera una situación de nuevo tipo en que emerge el nivel cultural de las clases dominadas, que se encuentran físicamente, que son capaces de empoderarse educativamente, de acceder a las redes sociales, de culturizarse. Ese proceso de transformación afecta también a las mujeres, que son capaces de salirse del marco de dominio tradicional, empoderarse y jugar un papel de nuevo tipo. Y por tanto, se da un escenario en que emergen nuevas rebeliones. Rebeliones que hemos visto extenderse por toda América Latina, desde el Caracazo hasta las luchas que se están produciendo en este momento en Lima. Es un proceso continuado que se extiende como una mancha de aceite por todo el continente americano, en que los pueblos exigen, primero, son conscientes de su pobreza. Porque durante mucho tiempo, mientras ese dominio no llegó a la expropiación de los campos, a esa agricultura extensiva, mucha gente ignoraba lo que ocurría en el resto del mundo. Hoy, una parte importante de la población latinoamericana y de Perú es consciente de su pobreza y de la expropiación a la cual es sometido. Es consciente también de la riqueza de su país, de las posibilidades,
de que hay caminos de desarrollo. Y esa consciencia hace que nazcan proyectos que defienden la construcción de soberanías, la construcción de un proceso de desarrollo inclusivo para todos, no solo para las minorías oligárquicas que se enriquecen de hacer de ese triste papel de intermediarios entre el centro del imperio y los territorios económicamente dominados, sino un proceso que dé papel a todas y a todos. Y en ese proceso emergen las rebeliones. A veces de manera lenta, a veces de manera más acelerada, a veces en un proceso de conciencia que queda nublado por el pasado, por las tradiciones, sin darse cuenta del nuevo camino que está emergiendo, un camino que pasa por la unidad, un camino que pasa por el saber federar, unir a todos los territorios y a todas las comunidades en un proyecto común, compartido, de emancipación. Por supuesto, el imperio también trabaja para dividir hombres y mujeres, comunidades indígenas entre sí. El divide y vencerás. Eso ya lo habían descubierto los romanos. Divide et imperia. No es nada nuevo que hayan inventado en Washington. Pero los pueblos tienen que aprender a superar esas divisiones. Aprender a enriquecerse en sus tradiciones, pero también en su formación, en su educación, para construir otro proyecto, un proyecto de soberanía, un proyecto de desarrollo no extravertido, no para enriquecer a otros, tampoco para empobrecerlos, pero sobre todo para enriquecer a la comunidad nacional latinoamericana y peruana, que es la poseedora de esos recursos que cada vez van a ser más valiosos en el tejido productivo mundial, y de controlarlos para permitir un desarrollo endógeno al servicio del pueblo del Perú, al servicio de esos niños que están creciendo ahora, que deben ser educados en la construcción de un país independiente, soberano, un país cuyo horizonte sea su propio desarrollo, no la emigración, no el enriquecer a otros, vuelvo a decir, tampoco empobrecerlos, pero situar el desarrollo de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, de los ciudadanos que hoy constituyen Perú, en primer lugar. Y poner por delante el interés de esta comunidad, por delante del interés de los oligarcas que pretenden seguir viviendo de intermediarios de triste figura entre un centro imperial cuyo último interés es el desarrollo de estos pueblos y un pueblo al cual durante cientos de años se le ha negado su desarrollo, su personalidad y su identidad. Hoy se está abriendo en Perú y en muchos países de Latinoamérica una nueva senda de esperanza. Pero esta senda necesita, vuelvo a decir, la unidad, la participación de todas y todos, la construcción social, porque nadie, nada se construye sin esfuerzo. Desarrollar un país es implicarse, participar, esforzarse, trabajar y luchar para que no te roben aquello en que estás trabajando y construyendo. Perdonad si me he extendido quizás un poco más del tiempo, pero creo que era necesario situar este marco general. Muchas gracias, Ramón. No te has excedido mucho, o sea que muy bien. Y muchas gracias por tu exposición. Y ahora paso la palabra al doctor Daniel Chou. Profesor, adelante. Buenas tardes. Gracias a Tania Choi por la invitación para compartir conocimientos, porque tenemos un enemigo en común, tenemos un objetivo en común. Como profesor Ramón, hablando de esos horizontes que hay que luchar, hay que organizar para conseguir esos horizontes. Cuando yo vi las imágenes que la compañera Rosa presentó y Betsy,
las imágenes de los soldados norteamericanos, y no debo decir norteamericanos, estadounidenses. Biden dio un discurso la semana pasada y decía, nosotros los americanos tenemos la mejor visión del mundo, y nosotros preguntamos, pero hay más americanos que los gringos, Biden, y parece que ni Trump ni Biden, ellos no reconocen eso con su arrogancia y su prepotencia imperial. Viendo esos soldados llegando a Perú, llegándonos, invadiendo, y muchas veces ellos presentan imágenes que ellos tienen su sonrisa y ellos quieren parecer hasta diplomáticos, ¿no? Quiero contarles un poco de esos soldados o soldaditos, como decía varios poemas latinoamericanos contra la invasión y contra las ocupaciones históricas. Esos soldados les han trabajado el cerebro tanto. La mayoría van a ser pobres, van a ser latinos, van a ser inmigrantes que han llegado aquí, tienen sus cerebros lavados, los han indoctrinado que están supuestos a ser agradecidos al gran sueño. De nuevo, no es el sueño estadounidense, es el sueño americano, perdón, está el sueño para el pueblo peruano, está el sueño de la nación quechua y aymara y todas las naciones que deben estar soberanas, que no la son todavía. Entonces, esos soldados, hay muchísimos que están en Puerto Rico ahora, el 14% de todo el territorio puertorriqueño está controlado por el ejército norteamericano. Al llegar a Puerto Rico, muchas veces vemos la bandera gringa antes de ver a la bandera de Borinquen, otro país que tiene una lucha para su autodeterminación. La mayoría de los soldados gringos en Colombia, son 9 bases militares en Colombia. ¿Y por qué mandan gringos para Colombia? Ellos siempre dicen que es para proteger, y su justificación, su coartado hoy en día es la cocaína y las drogas. Hasta ellos, hace como en el tiempo de Obama, en el 2014, hasta pusieron un premio en la cabeza de Nicolás Maduro, el presidente electo de Venezuela, y Diosdado Cabello, que es vicepresidente del PSUV. O sea, un país pone premios para la captura del presidente y otros políticos y el liderazgo de otro país soberano. Es ridículo. O sea, ¿dónde está el premio para la captura de Trump? Y de Elliot Abrams, quiero hablar un poco de Elliot Abrams. Elliot Abrams fue el principal arquitecto durante la Guerra Fría de la agresión en la guerra contra, que quiere decir contra revolución, contra revolucionario, esa guerra tan sanguinaria contra el pueblo nicaragüense, que es una guerra que continúa. Cada mes aquí ellos pasan nuevas leyes y sanciones contra el pueblo nicaragüense. Está claro que Washington está haciendo todo de nuevo, igual que el 2018, de satanizar al liderazgo sandinista y tratar de provocar otro golpe ahí. Ellos tienen una base muy grande, el Soltocano, en Honduras. Y parece que hasta ahora, Xiomara Castro, claro, hay un nuevo gobierno en Honduras que hasta fue a Beijing el mes pasado, y Honduras fue de los últimos países que está todavía reconociendo a Taiwán. Es muy importante que Honduras vuelve a apoyar la República del Pueblo Chino, ¿verdad? People's Republic of China, la República del Pueblo Chino, ya lo traduje bien, porque voy pensando en inglés, es difícil a veces en el español. Bueno, Taiwán, ¿verdad? Taiwán es nada más una excusa para seguir atacando a China. Más con Taiwán en un segundo. Entonces, Elliot Abrams, ayer precisamente Biden acabó de nombrar a Elliot Abrams uno de los señores más asesinos, más responsables por toda esa
esa ola de violencia contra el pueblo salvadoreño, guatemalteco y nicaragüense. Todos los pueblos centroamericanos sufrieron, pero esos tres principalmente, y lo vuelvan a nombrar ahora al gabinete de Biden. Comparto eso porque creo que es importante. Los demócratas tratan de, a lo interno de mi país, presentarse como que más amistosos, más diplomáticos. Debemos de analizar, en los 8 años de Barack Obama, hubo más guerra que en los 4 años de Donald Trump. No estoy diciendo que Trump o Biden, o es mejor que Biden o Obama. Toditos son politiqueros que le sirven al imperio. Hay que comenzar con el análisis a partir de ahí. Y no uno perderse en el test de la piel de un presidente, o porque el presidente es joven y juega baloncesto. Eso se trata de publicidad y propaganda para que el pueblo estadounidense vuelva a caer. Porque la verdad es que la mayoría de nosotros aquí ni siquiera votamos. El menos de 50% de nuestra población vota, porque no somos tan idiotas. Sabemos que se trata de política, pura política, falsedad, mentiras, un gran discurso, después nos engañan. Comparto eso de Elliot Abrams, porque demócrata, republicano, no hay gran diferencia en cuanto a la agresión contra la soberanía de los países del mundo. En los años de Obama, ¿verdad?, lograron un gran golpe militar en Tegucigalpa, en Honduras, otro golpe congresional en Paraguay, por supuesto la invasión y la fragmentación de un país completo que se llama Libia, la guerra contra el pueblo sirio. Yo podría concluir que la presidencia de Barack Obama, a ambas veces que estuvo preso, sus 4 años, sus periodos, fueron más eficaces que los 4 años que tenía Trump. En términos de los intereses del imperio, como el profesor Ramón bien explicó, se trata de mano de obra, explotarla, se trata de grandes recursos. Todos sabemos que sin el litio no se puede construir pilas y baterías. Ya vivimos en otra época tecnológica. Entonces, la misma Lloyd Richardson, el alto comando militar gringo, han ido allá, han sostenido reuniones en Perú, en Argentina, en Chile. Ni siquiera están escondiendo sus verdaderos motivos, ¿verdad? Volviendo un poco a China, porque las guerras hoy en día son guerras anti-chinas. Si los Estados Unidos, si existe otro polo, por eso hablamos tanto de un mundo multipolar, Hugo Chávez Frías hablaba de un mundo plural, que había varias paradigmas, varios horizontes, opciones, porque a partir del colapso de la Unión Soviética, eso fue el llamado final de la historia. Entonces, el pueblo cubano que se quedó solo casi en el mundo, el pueblo Vietnam se quedó también solo, junto con algunos otros países, el pueblo de Zimbabue. Ahora tenemos esa nueva ola de momento de la izquierda. Con Lula en Brasilia, ya hablamos de Caracas un poco, el MAS en Bolivia, ¿verdad? Bueno, por ahí entonces los gringos analizaron, nuestros intereses están en peligro en Colombia, hay un nuevo gobierno que es más izquierdista, que es más liberal, todavía, bueno, están anunciando que asesinaron al general de la segunda Marquetelia. Dicen que Iván Márquez, creo que se llama, están diciendo que se falleció precisamente ayer, pero eso aún no está confirmado. Mira la violencia en Jujuy, precisamente meses después que el alto comando militar norteamericano estaba allá, porque ellos tienen miedo que los chinos pueden también tener una presencia diplomática, económica, ya está su presencia económica. Por eso está esa satanización de China siempre. A pesar de esa guerra híbrida y esa guerra fría, los chinos siguen avanzando, son nuevos contratos y acuerdos todos los días. Parece que no hay nada que va a detener el avance de los intereses chinos.
Ahora, en la izquierda norteamericana hay un cierto debate. Hay algunos que dicen que los chinos, los rusos, los bolivarianos son tan malos como los gringos, que para mí es absurdo. Peor que absurdo, es muy pesimista. Y nosotros que tenemos otra visión del mundo, no tenemos el privilegio de ser pesimistas. Debemos de proyectar siempre unidad, integración, optimismo, que sí se puede, ¿verdad? Porque somos la gran mayoría, no son ellos que son invencibles, somos nosotros. Como decía el poeta Bertolt Brecht, gran alemán del teatro alemán, que siempre estaba en contra de los nazis, Bertolt Brecht en un poema dijo: mire su tanque, estaba escribiendo los nazis, mire su tanque, es tan grande, tan poderoso, hay un solo problema, nazis. Se necesita un obrero para que funcione ese tanque. Y es igual con el imperialismo gringo. La mayoría de nuestros soldados de ocupación en Irak, en Afganistán, por 2 décadas, cuántas guerras por el mundo, y la mayoría son jóvenes, afrodescendientes, jóvenes de la calle, del desempleo, de la crisis de drogas, de opioides. Aquí perdimos el año pasado por encima de 200.000 de nuestros compueblanos por sobredosis de drogas. Y con tantas crisis a lo interno de nuestro país, de esta sociedad decadente que está en declive, que va perdiendo terreno económico, diplomático, militar y yo diría ideológico, tal vez lo más importante, y mediático. Ellos van perdiendo terreno y ellos están asustados. Ellos van a seguir presionando a cualquier otro país que quiere plantear su propia paradigma de desarrollo. En las Naciones Unidas están anunciando, creo que fue ayer, que ellos van a invadir a Haití de nuevo. Yo publiqué precisamente esta semana un artículo, sería bueno publicarlo en castellano. Todas las armas en Haití, se calcula que hay entre 500.000 y 1.000.000 de armas ilegales en Haití, que es lo que está provocando esa guerra tan sangrienta allá de las pandillas en Puerto Príncipe, en la capital. Todas esas armas, según las investigaciones que yo he hecho y otros, todas esas armas vienen de los Estados Unidos. Es importante recordar que la exportación número uno de mi país, creo que viene el petróleo y después son las armas. Y entonces muchas de esas guerras, no solamente en Haití, pero en otros países, las armas vienen de las ganancias de esas grandes corporaciones estadounidenses. ¿Y quiénes son las víctimas, no? Hay que seguir estudiando lo que son las guerras híbridas del imperio. El doctor lo explicó bien anteriormente. A los gringos no les interesa tanto un fascismo directo. Ellos no quieren estar invadiendo otros países, porque eso provoca mucha resistencia. En el 2003, cuando invadieron a Irak, nosotros éramos millones y millones, docenas de millones de seres humanos en Londres, en Australia, en países por el mundo. Y claro, aquí en el centro, en las entrañas de la bestia, éramos cientos de miles de manifestantes contra esas guerras. Esas imágenes de resistencia no les interesan. Entonces ellos van por detrás. El imperialismo es bastante astuto. Vamos a recordar el gran frase del doctor Ernesto Che Guevara: no se puede confiar en el imperialismo ni un tantico así. Entonces ellos han utilizado esas nuevas campañas de lawfare. El lawfare sataniza tanto a una Cristina Fernández de Kirchner, que cualquier loco en Buenos Aires va y trata de asesinarla. O sea, es un milagro que la compañera expresidente está viva hoy. El lawfare que Rafael Correa ni siquiera puede volver a su tierra para participar en un momento decisivo para el pueblo ecuatoriano, y Jorge Glass y cuantos héroes que han estado, y intelectuales y defensores de la democracia participativa que han estado presos. Eso es el lawfare. Entonces, cada mandatario y mandataria va calculando por dónde va. Una Xiomara Castro se pronuncia contra
la base gringa, que es la más grande, que yo tengo entendido en todo Sudamérica, la base gringa, Sotocano, de la Fuerza Aérea Gringa en Honduras, Xiomara Castro corre cuánto peligro. Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿cuáles son sus tácticas? ¿Cuáles son sus estrategias? Si Colombia es el único país fuera de Europa que de una forma u otra pertenece a la OTAN, entonces esa idea de Petro de reunirse con la OTAN para discutir el asunto de las Amazonas suena terrible, obvio. Entonces nuestras consignas deben de reflejar eso. Ni un gringo más, ni un yanqui más, ni una base extranjera más en el territorio nacional y continental también. Lo que están haciendo en Perú es un ultraje. Lo que han hecho en Chile en el 73 fue un insulto. Ellos creen que ellos pueden mover sus tropas por donde quiera. Entonces, el bombazo aquí en la prensa, ayer, hoy, básicamente todos los días, es que los chinos no son justos con sus acuerdos económicos, con sus inversiones. O sea, ¿cómo es que el lobo va criticando a los demás? No hay nadie más culpable en la historia recién contemporánea y en la historia colonial de tantos abusadores. Tantos abusos y el neocolonialismo no continúa. Entonces yo estoy de acuerdo con el profesor. ¿Cómo podemos hacer más campañas de educación popular? Porque desde la universidad como profesores sí llegamos a algunos, pero tenemos que llegar a los callejones, a los barrios, conversar con el pueblo, porque la guerra sucia le dice al pueblo ecuatoriano, al pueblo chileno, al pueblo peruano que El peligro más grande que Perú va a ser el próximo Venezuela. Well, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es Venezuela? Primero, Venezuela es un país bajo ataque, bajo asedio, que está sufriendo una guerra. Y si nosotros fuéramos a preguntar al público estadounidense, ¿hay una guerra contra Venezuela? Una guerra híbrida, una guerra multidimensional, una guerra financiera. El 99.9% de mi población va a decir, ¿qué guerra? El problema de Venezuela es, y siempre van a ser Maduro. Ningún gringo puede decir el nombre de otro venezolano, menos que Maduro. Y si te invitan aquí a CNN o cualquier canal, primero tiene que maldecir a Nicolás Maduro 7 veces antes de entrar en cualquier análisis. Entonces, cuando ellos hablan de democracia y exportar democracia, es ridículo. Aquí hay una censura. Y se decidió precisamente hoy el Corte Supremo que el gobierno no puede influenciar en las redes sociales, pero es un monopolio. Ellos controlan los algoritmos, es la nueva censura. El lawfare es el nuevo plan Cóndor. Es el proceso de educación que nosotros tenemos que hacer con pueblos que han sufrido demasiado, porque cuando te dicen que tu dinero no vale tanto como el dólar y el euro vale mucho más que tu dinero y las televisiones están prendidas presentando películas gringas y novelas con personas blancas, o sea, es todo un proceso de lavar el cerebro de nuestros pueblos. Entonces nuestro trabajo es un trabajo de base, de concientizar. Me queda un minuto. Quiero recordarles que los gringos tienen una deuda externa. Ellos siempre hablan de las deudas de los argentinos y de los peruanos. Así justifican sus entradas con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por eso tiene tanto miedo a las BRICS Plus y a China y a Rusia, que haya otro campo económico donde los pueblos pueden recorrer. La deuda aquí son 31 trillones de dólares. 31 trillones de dólares es una deuda más grande de lo que es el PIB anual cada año de mi país. Y mucha parte de esa deuda está con poderes extranjeros como Japón y, por supuesto, China. ¿Tú crees que los gringos van a pagar esa deuda a los chinos? Esos ladrones, esos mentirosos, bueno, yo no sé cuántos adjetivos que yo podría utilizar. Entonces, ellos prefieren, y es mucho más económico,
que ellos provocan otra guerra. Han utilizado Ucrania para justificar esa guerra contra Rusia y ahora están buscando cómo justificar una guerra contra China. Ellos no van a pagar ese 31 trillones de dólares a China y a otros países. Bueno, ya son 20 minutos. Claro, Perú es tan, tan rico, tierras raras y el litio, y que llega un presidente de abajo, indígena, con su sombrero, que es un maestro rural. Bueno, en Lima ellos no iban a tolerar eso. Había comunicación entre la embajada gringa y el Pentágono, los servicios de inteligencia, el alto rango militar peruano, el Congreso. Ellos fueron confabulando y decidieron que la unidad peruana era tan débil, los movimientos sociales no eran bastante fuertes, que ellos podían provocar más desunidad, y ahí decidieron lanzar ese golpe. Porque ellos están bien con Boris, porque Boris vive criticando más a Caracas que a Washington. Boris no sabe nada del antiimperialismo. Ellos no están conformes con lo que está pasando en Bolivia. Es una gran molestia para ellos. Ellos van a invertir todos sus recursos para que vuelva a ganar el macrismo en Argentina. Bueno, esas son algunas de mis apreciaciones del escenario geopolítico en las Américas. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bien, yo voy a terminar el conversatorio con un par de reflexiones más. De entrada, todo lo que habéis dicho, evidentemente, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo siempre que Galeano dijo que los latinoamericanos somos pobres porque el suelo que pisamos es muy rico. Y ahí está Estados Unidos con sus urpas para tratar de apropiarse de lo que no es suyo. Y lo hace con el welfare, lo hace a partir de las redes sociales y cuando conviene lo hace a partir de las armas. Aquí en Europa tenemos la guerra al lado, que no es más que una guerra otra vez del imperio de Estados Unidos contra Rusia, pensando también en China e interponiendo a los pobres ucranianos que son los que ponen los muertos, el dolor y la destrucción. No importa, ellos siguen con la lucha, siguen mandando armas y Europa está colaborando desgraciadamente. Bien, yo solamente quería señalar a partir de todo lo que habéis dicho un poco la importancia en ese escenario de América Latina, en este ataque constante siempre del imperio y del capitalismo y del capital, también de Occidente, también de Europa, la importancia que ha tenido y que continúa teniendo las luchas sociales, los movimientos sociales de América Latina. Y es una de las cosas que más me gusta cuando viajo a América Latina, que he viajado mucho, y es realmente esta capacidad de resistencia que tienen los pueblos de América Latina y que de alguna manera son los que, aún yendo un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás, pero son los que han ayudado, los que han hecho posible que las cosas avancen. Yo creo que los movimientos sociales en América Latina tienen una cosa clara que quizá nosotros deberíamos aprender, y es que no solamente se van a cambiar de verdad las cosas, las relaciones, los derechos de los más pobres, etcétera, a partir de las instituciones, sino que hay que estar en la calle, que hay que estar organizado y que hay que estar luchando, mande quien mande, porque no podrá ningún gobernante podrá cambiar cosas importantes si no tiene a su pueblo organizado, a su pueblo luchando. Y al revés, a este pueblo que lucha y que se organiza es el que también hace posible que cambien los presidentes mucho, unos mucho, otros menos, pero más progresistas y más a favor de sus pueblos y más antiimperialistas. Haciendo un pequeño resumen, recordar que en Chile fue el movimiento de las mujeres, el movimiento de los estudiantes que salieron en trompa durante días y días y días, el que hizo posible que Piñera
cayera y que Boric entrara en el nuevo gobierno, que tiene también sus problemas, pero como mínimo ya no es la extrema derecha como era Piñeira. En Brasil, Lula otra vez ha podido volver a presentarse y ganar las elecciones, una parte importante gracias a la movilización, y uno de los movimientos que más ha movilizado ha sido el movimiento de los sin tierra, que desde el primer momento aupó a Lula, estuvo con él en la cárcel, delante de la cárcel acampada, que hizo campañas, que organizó y que finalmente consiguió que saliera de la cárcel, que fuera otra vez el candidato y que llegara a la presidencia. En Colombia, igual, el movimiento popular ayudó muchísimo a la victoria de Petro. En Bolivia, después del golpe de Estado, después de que machacaran a Evo Morales, los indígenas salieron a la calle, hubo muertos, pero ahí estaban resistiendo hasta que realmente consiguieron nuevas elecciones y que el MAS volviera a ganar las elecciones. En Guatemala, en este momento, por ejemplo, están intentando el Laufer. Ha habido ya la primera vuelta de las elecciones y parece que el segundo ha quedado un movimiento y un candidato mucho más a la izquierda, no de los de siempre en Guatemala. Y están intentando no hacer una segunda vuelta, o sea, están ya poniendo el Laufer para decir que a parar las elecciones y que no haya una segunda vuelta porque hay el peligro de que gane un presidente progresista. En Argentina, en Jujuy, hace un mes que están organizados, que están en lucha. Primero fueron los maestros, primero fue por una cuestión de educación, pero después rápidamente se transformó contra una reforma constitucional que han hecho en aquella zona para apropiarse de las tierras de los mapuches. O sea que otra vez ahí están, pero de momento ahí están resistiendo. Y evidentemente Perú. Pero después del golpe de Estado, después de que quitaran al presidente electo, continúa el pueblo y yo espero que realmente lo consiga también esta vez. Bien, a pesar de eso, a pesar de los movimientos, a pesar de que sí que han conseguido algunos países tener presidentes más progresistas, es verdad que estamos en un momento muy complicado. Y estamos en un momento muy complicado por lo que tú estabas hablando, Dani, porque Estados Unidos está perdiendo la hegemonía que tenía y que quiere continuar teniendo frente a China, frente a Rusia. Y en esta batalla, América Latina vuelve a ser mucho más importante para él y, por lo tanto, el ataque va a ser también más importante. Además, está la crisis climática. La crisis climática, por ejemplo, una de las cosas que va a ser súper importante en este contexto de crisis climática es el agua. ¿Quién tiene más agua? América Latina. Estados Unidos está planteando, yo no sé muy bien de qué fórmula ni si esto va a tirar adelante, pero está planteando el control de la Amazonia, porque justamente ahí está el agua y no quiere perderla. La transición energética es también otra de las cuestiones que hace más necesaria algunos productos de estos que tiene América Latina. Ahí está el triángulo del litio, ahí están las tierras raras, ahí están estos nuevos elementos que son tan importantes para la transición energética y que están en muchos pueblos de América Latina. También a nivel militar, está tratando de avanzar. Estados Unidos pretende, y esto lo han dicho varias veces, pretenden ampliar la OTAN con los ejércitos de Estados Unidos. Pensemos que ya tiene 12 bases en Panamá, 12 bases en Puerto Rico, 9 en Colombia, 8 en Perú, 3 en Honduras, 2 en Paraguay, y el objetivo es que muchos más ejércitos entren en la OTAN, no solamente Colombia, que ya está dentro. En definitiva, que el imperialismo está desplegando todas las armas en su poder para continuar saqueando estas riquezas de América Latina. Y por eso, evidentemente, es muy importante esta lucha, esta organización de los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, los movimientos campesinos, los movimientos
de los pueblos originarios, de los sectores populares, de los sectores, organizaciones de izquierda, etcétera, estar muy atentos para poder realmente hacer frente a esta nueva oleada que ya se está empezando a prever y a notar. Es muy importante también denunciar desde acá, desde Europa, todas las maniobras de este imperialismo, los golpes de Estado. No hay que reconocer, como hizo en su momento, que reconocieron a Guaidó o que no aceptaron que en Bolivia había un golpe de Estado. Yo creo que desde la izquierda aquí en Europa hay también que denunciar eso y apoyar a los pueblos que están luchando por su soberanía. Y para terminar, quiero hacer un pequeño apunte sobre la importancia de la educación. Quiero saludar de entrada a los maestros y maestras, porque me ha dicho Betsy que hoy era el día del maestro. Yo soy maestra, lo he sido durante muchísimos años, y quiero hacer mucha hincapié en la importancia que es la educación para el futuro de estos países. La importancia de una educación que no es la que están imponiendo en este momento. En este momento, pensad que el neoliberalismo ha entrado también en la educación y que lo que pretende es, por un lado, hacer más negocio con la educación, y para ello se trata de privatizar al máximo posible, y también la entrada de las multinacionales, de las nuevas tecnologías que están haciendo negocios con los tablets, con los ordenadores, con los móviles, etcétera, y también dentro del sistema educativo, con esta historia de la educación online, que parece que es maravillosa, pero que lo único que hace es que da mucho beneficio a todas estas multinacionales. Pero no solamente quiere hacer negocio, no solamente quieren entrar las nuevas tecnologías, sino que hay una intención también de que aquello que se enseña en la educación no sea para la emancipación personal o social, no sea para que los chavales, los niños, las niñas, los jóvenes tengan conciencia de lo que pasa, sepan lo que está pasando, sepan eso que estamos hablando de aquí, qué es el imperialismo, por qué pasa lo que pasa, por qué invaden países Norteamérica, etcétera, sino que lo que quieren es que la educación lo que haga era crear jóvenes sumisos y que estén dispuestos a ser explotados tranquilamente, así de una manera muy esquemática. De hecho, quiero explicar que este 5 de junio, el pasado 5 de junio, ha tenido lugar en Panamá el segundo Congreso Mundial contra el Neoliberalismo en la Educación, en el cual yo tuve el gusto de ser invitada y poder también hablar ahí. El tema era alternativas pedagógicas y resistencias estudiantiles y sindicales. El evento tuvo lugar en Panamá, estuvo organizado por la Asociación de Profesores, ASOPROF, y por el Centro de Otras Voces en Educación, y contó con la participación de representantes de más de 30 países de América Latina. Habían representantes de Panamá, de Argentina, de México, de Puerto Rico, de Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Guatemala, Uruguay, Chile, Estados Unidos, etc. Y en ella se discutió justamente cómo hacer frente a este ataque del neoliberalismo en la educación. Y yo pienso que esta organización o esta cooperación o esta coordinación de los enseñantes, de los sindicalistas de la educación, de los profesores y profesoras, sean de universidad, sean de primaria, sean de secundaria, para hacer frente a este ataque de la educación, que en el fondo es el futuro de los países, porque una buena educación para los jóvenes, no solamente para que encuentren un buen trabajo o ganen más dinero, sino para que sean capaces de entender lo que pasa en el mundo y tengan herramientas para poder
mejorar sus países para poder participar, para poder aportar, para poder organizarse y para poder luchar. Ese sería, tendría que ser el objetivo de la educación tal como la entendemos nosotros. Por lo tanto, celebro este encuentro internacional. Me parecía interesante compartirlo con vosotros y vosotras. Y de alguna manera habrá otro congreso, un tercer congreso que me parece que se va a hacer en Brasil. En todo caso, desde otras voces en educación ya os podrá llegar la información, pero la importancia justamente es de que haya una coordinación también, no solamente de las izquierdas, de los movimientos sociales, sino también de los profesores y del mundo educativo. Gracias. Y ahora que hemos terminado aquí de explicar nuestras cuestiones, pasamos a si hay algunas preguntas y poderlas aún contestar porque nos queda aún un poco de tiempo. Betsy, ¿tú tienes recogidas las preguntas? Sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias, Rosa, doctor Daniel, muchísimas gracias al doctor también Ramón Franquesas. Yo creo que son mensajes contundentes de lo que realmente está viviendo en nuestro país, que es una dictadura parlamentaria. Esta pregunta va para el doctor Dani. Doctor Dani, es verdad, somos conscientes de que realmente hay una injerencia de Estados Unidos, pero aquí esto no es de ahora, esto viene desde muchos años. De una manera, dentro de esta mirada de la pacificación, de la lucha contra el narcotráfico, hay de trasfondo este interés económico. De cara, los más damnificados son aquellos pueblos originarios, que son la gente del sur, que está saliendo en pie de lucha, que se está movilizando, pero que no tiene las herramientas básicas. ¿De qué manera podemos nosotros contribuir, a margen de que comentó Rosa y el doctor Ramón, de que los movimientos sociales tienen un papel importante? Pero de aquí también somos conscientes de que el pueblo está defendiendo un voto que ganó democráticamente. Y se siente humillado, se siente pisoteado, parte de política racista, fascista, de una otra manera, y que lo que está haciendo ahora es generar intimidación, coacción. A través de la UFAR tenemos un sistema jurídico en Perú totalmente controlado. No tenemos medios de comunicación realmente. El único medio es este, que es la prensa alternativa, que nos permite poder visibilizar y dar a conocer lo que realmente está pasando en nuestro país. Entonces, a través de este medio, quisiéramos saber, llegar este mensaje a aquellos compatriotas que nos están escuchando desde Perú, ¿qué hacer? Ser consciente que nuestro país vive realmente una crisis política, que hay una ruptura del Estado de Derecho, que realmente hay una injerencia de Estados Unidos y hay mucho miedo, doctor Tani, mucho miedo. ¿Qué mensaje podemos llegar a aquellos compatriotas que están ahora mismo en pie de lucha y que esta intimidación de parte del Estado, yo sabe, conozco de la resistencia de los pueblos originarios, pero sería importante un mensaje de parte tanto del doctor Ramón, que también es activista, luchador, muy agradecido. Doctor Ramón, cada domingo en Plaza Cataluña está allí levantando la bandera de lucha a favor del pueblo peruano. Y el doctor Dani, de igual manera, en Nueva York. Así que espero, ¿qué hacer frente a esta crisis política que vive en nuestro país? Gracias, Rosa. ¿Voy yo primero o escuchamos? Sí. Daniel primero, sí. Y luego el doctor Ramón, sí. Sí, ahora mismo las tareas de la liberación nacional peruana son dos tareas gemelas, se podría decir. La restitución del presidente democráticamente electo y la expulsión de esos soldados extranjeros en el territorio nacional de Perú. Aquí en la prensa dominante, se ha mencionado un poco en el New York Times el nivel de represión, pero se ha hablado muy poco, porque ese golpe obvio le conviene mucho a gran capital y a los gringos, ¿verdad? Yo creo que los pueblos originarios, los pueblos más oprimidos, ellos tienen sus manos el destino, no solamente de Perú, sino del continente completo. Como bien habló la maestra Rosa, ¿verdad? Se trata de más guerras para el agua que vendrán. Nada más las Amazonas tienen el 25% del agua dulce del planeta completo. Un 25% de la biodiversidad mundial está en las Amazonas. Son los pulmones, no solamente de las Américas, sino del mundo.
Entonces, ningún imperio se claudica. Los gringos, ellos, aunque los chinos van subiendo en el ámbito económico y diplomático, los gringos siguen teniendo 1,000 bases militares fuera de su territorio. Con la pobreza, con las humillaciones de la policía de aquí, con la economía tan mala que está, un joven nuestro, yo estoy en el Bronx, Nueva York, donde surgió el hip hop y el graffiti. Aquí el joven promedio puede ir a la calle a buscársela como puede, robar, vender droga, no sé, o siempre se puede ir al ejército. El ejército manipula, se aprovecha esa pobreza. Trabajos dignos es muy difícil aquí. Entonces es interesante cómo ellos pueden lavar el cerebro de unos pobres aquí para mandarlos a oprimir y invadir sectores humildes de otro país. Y ellos tienen cuántos años haciendo eso. Entonces, bueno, el pueblo peruano, el pueblo boliviano, desde aquí estamos pendientes, estamos solidarios. Nosotros tenemos que organizar nuestros propios encuentros con, por ejemplo, Semillas de Libertad y otros grupos en oficinas y locales pequeños, porque no tenemos acceso a Fox, no tenemos acceso al New York Times, no tenemos acceso al CNN. Eso se trata de David contra Goliat. Y es importante que los humildes de aquí, nosotros tenemos 340 millones de habitantes en este país, en América Latina llega casi a 500 millones la población, más o menos. ¿Cómo podemos seguir concientizando aquí, llevando más de nuestra gente a entender que el peruano tiene el derecho de vivir, de no tener que emigrar? O sea, qué triste. Eso es el verdadero legado de la globalización o la bobalización, como decía Eduardo Galeano, o gringoización, como yo escribí en un ensayo hace tiempo, ¿verdad? Eso es lo que ha impulsado. ¿Cuántos jóvenes sienten que no pueden vivir en Perú, que no pueden vivir en Brasil, que no pueden vivir en República Dominicana, no pueden vivir en sus patrias? Con esa juventud hay que seguir trabajando, porque si esa juventud sigue yéndose, ¿quién se va a quedar a luchar en defensa de lo más importante, del patrimonio y las patrias? Sí, bueno, comentando, ¿no?, las cuestiones que planteabais, sobre todo sobre el quehacer y la dificultad del presente. Yo creo que debemos ser optimistas, porque en las desgracias que nos rodean también está la posibilidad del cambio. Tal como ahora explicaba Dani, ¿no? Es verdad que estamos rodeados en todo el mundo y especialmente América Latina de las bases de Estados Unidos, de las bases militares, esas casi 900 bases que tienen repartidas por el mundo. Ahora bien, eso es también la debilidad, porque esas bases hay que financiarlas, hay que pagar los salarios a todos esos jóvenes pobres que van a morir por los ricos, como siempre, y eso tiene un problema, porque a esa gente se le paga con billetes verdes, que son trozos de papel. El problema para ellos es el día en que esa moneda entre en cuestión, y con esa moneda no puedas comprar trigo, no puedas comprar zapatos, no puedas pagar salarios, porque no será el primer imperio que le ocurre esto, ¿eh? En Estados Unidos y ahora cada vez más en Europa se tiende a una educación que olvida la historia. Pero el Imperio Romano entró en crisis porque no pudo pagar a sus soldados. Los bárbaros eran gente pobre que formaba parte de las legiones romanas y que un buen día desde Roma se deja de cobrar el salario.
y esos ejércitos son los que se rebelan. Y esos germánicos y esos... Bien, ese escenario no pensemos que está tan lejano. Pero para acercar ese final, lo primero que hay que ser conscientes, en primer lugar, hay que empoderarse. Hay que generar tejido social y tejido productivo. La soberanía alimentaria es algo muy importante. Lo estamos viendo en este momento en Europa. La propia guerra está trayendo un problema de alimentos. Porque en Europa se ha destruido la agricultura. La han destruido las multinacionales porque preferían pagar precios más bajos saqueando a África, a América Latina y a Asia. Y el problema es que si un día India o un día Brasil decide de quedarse el arroz o el trigo para alimentar a su población, pues Europa va a tener problemas serios. La guerra, de hecho, está acelerando y está mostrando estrangulamientos en el suministro de alimentos. Las políticas globalizadoras, hijas de las instrucciones del Fondo Monetario, empujaron a la Comisión Europea y la Comisión Europea a los agricultores europeos a abandonar el campo, a dejar de cultivar y de proceder. Bueno, pues ahora tenemos el problema. Se trata que en América Latina se aproveche esta circunstancia para abrir un camino de desarrollo independiente. Hoy los minerales, los productos agrarios van a tener el agua de hecho es un elemento central para la agricultura. La agricultura, en el fondo, su materia prima es energía y agua. Y eso lo tiene América Latina. El problema es que las poblaciones de América Latina se tienen que empoderar para ejercer soberanía sobre esa riqueza. Y si son capaces de abrir un camino de desarrollo, crear las reformas para proceder a ese empoderamiento, en un momento que también hay que decir, América Latina sufre migración, sufre, pero nunca ha tenido tanta gente formada. Nunca ha tenido incluso los campesinos con la capacidad técnica que tienen los campesinos pobres de hoy. Porque ser pobres no quiere decir ser incapaces, ignorantes, incapaces de utilizar maquinaria, tecnología, logística. En este momento de crisis se abre una posibilidad, pero esa posibilidad requiere esfuerzo productivo, nadie va a regalar nada, se va a requerir mucho esfuerzo y ahí, por cierto, en América Latina yo estoy convencido que la cultura del esfuerzo de la cual es depositaria la mujer que ha sostenido a la familia, que ha sostenido a las comunidades en condiciones tremendamente adversas, puede liderar este proceso de formación de cooperativas, de formación de organización social, de soberanía alimentaria y en general de toda la población, si es capaz de aprovechar esta posibilidad de producir, puede darle un giro. Pero a la vez se necesita abrir esa, para abrir esta posibilidad de producir y de tener soberanía, hay que producir cambios políticos. Y para ello se necesita la unidad. Se necesita que los movimientos sociales encuentren un camino de cooperar, de organizarse. Esos movimientos sociales que no les dieron miedo a la Casa Blanca para provocar el golpe de Estado contra Pedro Castillo, han de demostrar que sí son fuertes, que sí son capaces de unirse, que sí son capaces de organizarse y gestionar un país y generar una alternativa. En Perú, también, como se decía aquí, en Ecuador, en Bolivia, en toda América Latina, porque las condiciones son las mismas. Y no hay otro camino que no sea o ese desarrollo endógeno o ese empoderamiento que costará esfuerzo, lucha, trabajo o el desastre, la destrucción. La destrucción en el mundo de la droga, en el mundo de la desintegración social, porque no tiene otro proyecto Estados Unidos para América Latina
que les sobra a la población. A nosotros, y esto era el movimiento de los pensionistas, a los abuelos nos dicen que vivimos demasiado y nos indican que ya es hora de que nos muramos y que no reivindiquemos tantas medicinas y tantas condiciones. A estos oligarcas mundiales, a estos globalizadores, les sobra la gente. Y si la gente no somos capaces de organizarnos, de empoderarnos, de tejer solidaridad entre nosotros, superar aquello que nos divide para encontrar un camino contra el adversario principal, el horizonte que tenemos es nuestra destrucción, la destrucción de nuestra sociedad, de la naturaleza, porque ellos no tienen una propuesta de desarrollo para la humanidad de aquí 10 o 20 años. Esa propuesta la hemos de construir nosotros desde nuestras comunidades, desde nuestras organizaciones y desde nuestra enorme esperanza de que la humanidad tiene futuro a partir de la solidaridad, a partir del empoderamiento de los movimientos sociales que de norte a sur del continente latinoamericano están emergiendo, aunque ahora las cosas sean muy difíciles por el lawfare, por esa demostración de fuerza continua del imperio, pero recordad, esa demostración es una demostración de su propia debilidad. Lori ha levantado la mano. Le damos la palabra a Lori. Lori. Sí, sí, voy un segundo. Lo que pasa es que estoy en la calle y hay un sitio que hace mucha bulla. Bueno, agradecer primeramente por el conversatorio este y también a los dos ponentes que son excelentes. Y bueno, mi pregunta va un poquito en referente a la unión de estados. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues hace muchos años que se unieron y de hecho es el nombre, ¿no? Estados Unidos. Luego, aquí en Europa, pues tenemos a la Unión Europea, Unión Europea, sí. Y en América Latina, con algunos gobiernos progresistas, se ha intentado también que se lleve a cabo la unión de estos países llamados UNASUR. ¿Qué nos podrían decir al respecto? Con la experiencia que tiene, que lo ven, tanto el uno como el otro, claro que depende de las políticas que lo llevan, me imagino. ¿Ven que esto sea factible para América Latina, la unión de estos pueblos, y podría garantizar quizás esta unión para que otros países como Europa o Estados Unidos no nos dominen? ¿Podría ser la estrategia el formar la UNASUR, quizás? Gracias. Sí, contestas, Dani. Sí, sí. Bueno, Lori hace una pregunta que me hace recordar esa consigna que se grita en las calles de Nueva York y en toda América Latina. Van a ayudarme. No queremos ser una colonia latinoamericana. Sí, sí, sí. Queremos ser una potencia latinoamericana. No, 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 no queremos ser una colonia norteamericana. Bueno, alguien ahí lo puede decir mucho más elocuente que yo, pero yo he escuchado esa consigna en yo no sé cuántos países. Yo creo que hay que volver a eso. El norte tiene que ser el sur, como el lema de Telesur. Yo era profesor en Managua y León, en Nicaragua, en el 2005, cuando se lanzó la iniciativa de Telesur. Hay que volver a eso. Hay que construir esa unidad. Porque si los gringos tienen todos sus canales que llegan a cientos de millones de seres humanos, ¿cómo podemos construir nuestros canales, nuestra prensa alternativa del pueblo? Es increíble lo que se ha hecho en Bolivia. Ellos tienen
Radio Cochabamba y Televisión Cochabamba y tienen su centro. Hay que invertir en todo eso. Por eso la satanización de Venezuela y su liderazgo, porque como ellos eran una potencia petrolera, ellos tuvieron recursos que tal vez un Cuba o un Nicaragua nunca han tenido. Entonces el proyecto de Petrocaribe, la idea de que el petróleo, y mira, es el día más caliente en la historia del mundo. Estos últimos 3 días han roto todos los récords. Entonces no es que yo estoy glorificando ningún petróleo, ningún gas, pero mientras tanto, ¿no? Hay que tener todos esos debates. Pero mientras tanto, mira lo que los venezolanos pudieran hacer con su diplomacia petrolera para Nicaragua, para Haití, para otros países. Entonces, por eso el bloqueo, el circo mediático, el circo económico, todas las sanciones contra Venezuela. Ellos tienen miedo que los latinoamericanos se encuentran. Y la mayoría de los congresos, de las conferencias que se están juntando, liderazgos de México con liderazgos populares de Perú, se encuentran mucho en Caracas, se encuentran mucho en La Habana, se encuentran mucho en Managua. Por eso los gringos atacan por ahí. A ellos les convenga que cada paisito, ellos quieren convertir Brasil, que es casi la tercera parte del hemisferio, en un paisito que ellos pueden controlar con su caudillo, con sus dictadores, porque Brasil ofrece tanto. Nada más en las Amazonas son 6,000 especies de animales y 20,000 especies únicos de... Estoy pensando en inglés, yo no sé cómo que sale en otro idioma. 20,000 especies de plantas únicas en las Amazonas. Entonces, sí, la unidad. Si Rosa Luxemburgo decía en 1918 con la fracasada revolución alemana que es una decisión no entre el capitalismo y el socialismo, sino el capitalismo y la anihilación, el socialismo y el aniquilamiento humano. Se trata de eso. Si no hay una unidad bolivariana, si no hay una unidad antiimperialista, esos gringos, sea demócrata, sea republicano, son las dos alas del mismo buitre. Ellos van a seguir devorando. Entonces se trata de un capitalismo salvaje que va a seguir saqueando con todos los ejemplos que nosotros hemos dado, nosotros tres, o es unidad para resistir eso. Entonces, más UNASUR, más Mercosur, más del sur hacia el sur, más de Telesur, más del Banco de los BRICS, que tiene como presidente una brasileña que fue preso política cuántas veces y resistió. Termino con esa imagen de Dilma, se lo pueden poner en Google. Yo estuve viviendo en Río de Janeiro para las elecciones cuando Lula ganó. Hay una imagen de todos los jueces de la dictadura en el 75 en Brasilia, y ahí está Dilma Rousseff, la que fue presidente antes y que le hicieron la afer, y Dilma tiene la cabeza inclinada. Se le nota la dignidad y la soberanía. Y todos esos jueces, todos esos cobardes están encapuchados. Y esa es la imagen. ¿Hacia cuál futuro, hacia cuál horizonte vamos nosotros? Nosotros aquí estamos claros. ¿Cómo llegamos a la juventud con esos mensajes? Venezuela no es el enemigo. Cuba no es el enemigo. Sabemos bien quién es el enemigo. ¿Quién te está saqueando? ¿Por qué eres pobre cuando el suelo es tan rico? Muy bien. ¿Quieres decir algo, Ramón, o pasamos a la próxima pregunta? Vale. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Había otra pregunta? Wally. Wally. Adelante, Wally. Sí, Rosa. Sí, buenas noches. Yo soy de la comunidad boliviana. En principio, saludarles a los expositores. Creo que hemos coincidido en todo, que el imperio
americano siempre está en acción en todos los países, en todos los latinoamericanos quienes estamos aquí en Barcelona y en el mundo. Entonces, lo que nos queda es seguir luchando como aquellos años que hemos hecho con nuestros padres, nuestros abuelos que han luchado y siempre han sido de lucha. Y entonces creo que eso nos ha permitido, digamos, que por lo menos estamos sobreviviendo, porque nuestras culturas han sido aniquiladas, ni siquiera podríamos decir que han sido totalmente borrados su cultura y todos sus conocimientos han sido intervenidos. Y entonces estamos aquí, somos sus hijos, no tenemos miedo a ningún imperio que nos venga. Nosotros seguiremos en la lucha. Y lo que queremos es organizarnos. En Bolivia hemos pasado este enfrentamiento que con la excusa del narcotráfico, con muchas excusas de aquellas, intervinieron las Fuerzas Armadas norteamericanas, estaban tras el poder. Pero llegó un momento en que a cabeza de nuestro líder, de los pueblos, desde los aymaras, quechuas, que ha unificado, ha salido un líder, que es Evo Morales, que ahora mismo también le andan persiguiendo, que no lo dejan organizarse. Desde Perú, por lo que ha habido crímenes, que este gobierno de facto, que se ha quitado vidas, se ha pronunciado nuestro líder. Pero a raíz de eso, le han hecho unos juicios de persecución política, que tienen unos juicios desde la derecha que han organizado para poder acallar a nuestro líder. Pero no obstante, estamos nosotros desde Bolivia también, porque son los peruanos, también son nuestros hermanos mismos, porque antes éramos solamente cuatro suyos: Chinchasuyo, Contisuyo, Antisuyo. Entonces, somos los cuatro suyos que estamos encontrándonos aquí en Europa y en todas partes. Poco a poco nos estamos uniendo. Entonces, lo que quizá decía el hermano Ramón sería cómo poder llegar, aquí están los profesores, cómo poder llegar a capacitar, si hay alguna, todavía algunos hermanos que no están informados lo que ha pasado antes y lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, creo que es importante en ese sentido. ¿Cómo podían contribuir ustedes en tema, digamos, de organización? Porque nosotros tenemos aquí, estamos organizados, pero sería bueno, quizá, digamos, unificándonos a todos, porque hay grupos que son, y no convergemos algunas veces. Entonces sería bueno intentáramos unificar todo lo que son los pueblos que estamos de Latinoamérica aquí. Qué mal llamado de los indígenas, como dicen, ¿no? Pero somos los pueblos originarios que estamos aquí, que estamos en constante lucha también y estamos apoyando también a nuestros hermanos de Perú. Entonces, muchas gracias por haber transmitido sus conocimientos a todos los profesores que están aquí y nada más, gracias. ¿Voy yo? ¿O vamos a Raúl primero o voy yo? No, contesta, sí. Ajá, gracias, Guayli. Estoy de acuerdo, el liderazgo de Evo Morales es importantísimo. Es un liderazgo local de donde surge ese gran movimiento de los cocoleros y es un liderazgo, por supuesto, boliviano, nacional, su liderazgo aymara y quechua. Y es un liderazgo internacional.
Evo Morales ha llegado aquí a Nueva York a decirle a los gringos en su propia cara la verdad. De verdad que es un héroe, es un ícono, es un ejemplo. Los gringos lo han querido comprar cuántas veces y Evo sigue más fuerte que nunca. Entonces, máximo respeto, Wally, a ustedes que están en la vanguardia de la defensa de la humanidad y de la riqueza del mundo. Creo que las palabras muchas veces nos dividen y la acción en la calle defendiendo una causa nos unen. Entonces, por ejemplo, esas 80 familias o más, cuántas familias que tienen lesionados y mártires en Perú ahora, la represión provoca resistencia. Hay un efecto dialéctico con todo. ¿Cuántas personas se han radicalizado, se han concientizado más con lo que pasó en diciembre, con ese golpe neocolonial contra el presidente democráticamente electo? ¿Cuántos peruanos en su patria y cuántos peruanos en la diáspora sienten el dolor, verdad? Entonces, ahí es donde nosotros podemos organizar, y los dejo con ese ejemplo que el profesor tocó en rebelión dentro del ejército. 500,000 de soldados estuvieron en insurrección en Vietnam. 500,000 de soldados gringos. Aquí se dice sir, es como señor al capitán, al general, ¿verdad? Y hay un documental que debemos de pasar para ustedes, y aquí tenemos muchísimos recursos. Si están en inglés, buscamos cómo traducir. Recursos de educación popular, cosa que jamás vamos a ver aquí en la televisión o en las redes sociales porque están muy censurados. Entonces, el documental se llama Sir, No Sir, Señor, No Señor, de esos rebeldes dentro del ejército que dijeron en Vietnam que el pueblo vietnamita no era el enemigo, que el enemigo era la propia jerarquía del ejército gringo. Entonces esperamos que allá en Perú, por eso controlan tanto a esos soldaditos, porque si ellos van caminando y aprenden los idiomas locales, si pueden conversar con el pueblo, van a ver que son usurpadores, que son invasores. Entonces los controlan, pero nosotros históricamente hemos hecho un trabajo de infiltrar al ejército, porque son nuestra gente. O sea, ¿cuántos hermanos míos, cuántos primos, cuántos vecinos, cuántos compadres están ahí en el ejército? Es una cuestión económica. Tú tienes que comer y no hay trabajo. Es una trampa. Siempre el gueto es una trampa. Todo aquí una trampa. Entonces, estratégicamente, seguimos infiltrando como se puede al ejército, porque ellos son que manejan todos esos rifles y ametralladoras. Y si podemos trabajarle eso, es una potencia, una quinta columna dentro del imperialismo. Eso es lo que nosotros esperamos que puede ser en el futuro. Las Panteras Negras hicieron ese trabajo, infiltraron al ejército, tenían su gente ahí adentro, y cuando salieron del ejército, ellos fueron y formaron militarmente, ideológicamente a nuestras comunidades. Eso es nuestro papel. Todo el mundo tiene un papel para jugar en el entrenamiento ideológico y el entrenamiento más allá de lo ideológico con nuestros pueblos. ¿Quieres decir algo, Ramón, o pasamos a Raúl? Raúl, tienes la palabra, pues. Muy buenas noches, profesores. Dani y profesor Ramón Franquesa, muy buenas noches. Muy esclarecedor la exposición, sobre todo el marco general que nos ha dado Ramón. Sobre eso me quiero referir. En el contexto de dominación multipolar que percibimos en el mundo a partir de 2021, después del foro de Davos, donde declararon Schwab, Xi Jinping y Putin,
Sí, es como si se hubiera repartido esferas de influencia, o no, mejor dicho, se está luchando por las esferas de influencia y por los recursos del mundo. Dentro de este contexto me preocupa a mí, y esa es la pregunta, dado que nos consideraban y siguen considerándonos el patio trasero del imperialismo norteamericano, o sea, el general está ha dicho que los recursos de Sudamérica son de ellos y que lo tienen que proteger. Me pregunto, ¿estamos solos entonces el pueblo, nosotros el pueblo contra el imperialismo norteamericano? Y en esa misma línea también, ¿se puede vislumbrar una confrontación entre superpotencias por la dominación de Latinoamérica, dado también que en el Congreso peruano un señor de extrema derecha, que no me acuerdo su nombre, y que dijo que había que declararle la guerra a Bolivia, invadirlo y no sé qué, tomar el litio y no sé qué cosas más tan desastrosas que dijo? Bueno, pero eso puede ser una aspiración de ciertas élites peruanas. ¿Estamos entonces también vislumbrando una confrontación entre potencias en Sudamérica? Esa es la pregunta. Gracias. Sí, si quieres, respondo. Vamos a ver. La primera cuestión. Los pueblos de Latinoamérica no van a estar solos, porque Estados Unidos es una potencia global. Y para sobrevivir no le basta dominar Latinoamérica. Necesita los recursos de África, necesita el trabajo humano de Asia y, por tanto, si se quiebra ese dominio global, uno de los beneficiarios sin duda van a ser los pueblos de Latinoamérica, aunque haya una primera reacción a replegarse sobre el patio trasero. Pero Estados Unidos replegado sobre este patio trasero va a ser muchísimo más débil, muchísimo más débil. Estados Unidos renunciado a la actividad productiva buscando el máximo beneficio. Y hay un montón de actividades económicas que no se desarrollan en Estados Unidos, pero tampoco en Latinoamérica, porque en el proceso de reparto de esa producción, pues lo ha asignado a otros lugares. De hecho, gran parte de la industria mundial se encuentra en este momento en China, o se encuentra en India, o se encuentra en otros lugares fuera de Estados Unidos y fuera de América Latina. Por tanto, el dominio que tiene hoy Estados Unidos no se sostiene solo con el dominio de América Latina. Y por tanto, aunque pueda dar vértigo, ¿no?, ver pues el escenario de unos Estados Unidos expulsados de Euroasia, volviendo poderosos a replegarse sobre su patio trasero, hay que tener la idea que ese dominio global imperial no se puede partir en trocitos, no se puede encoger. De hecho, es como una especie de enorme gigante que, si colapsa, va a colapsar en términos globales. Y ahí es muy importante que los pueblos de América Latina y el mismo pueblo norteamericano sea capaz de construir una alternativa en un mundo multipolar, una alternativa en un proyecto de solidaridad que no base el desarrollo en el saqueo de otros pueblos, porque también ese saqueo a la cual se someten los otros pueblos no beneficia a todos los ciudadanos norteamericanos. Seguro que Dani nos puede explicar las condiciones que se viven en el Bronx y que se viven en tantos y tantos lugares de Estados Unidos que no son precisamente las mejores ni nada envidiables, especialmente para los jóvenes. Los beneficiarios son aquellos, las élites que están en una cúpula de una acumulación como jamás se ha producido en la historia de la humanidad. Un núcleo tan pequeño de oligarcas mundiales detenten tanta riqueza mundial. Y por tanto, los ciudadanos de América Latina, pero vuelvo a decir también
los ciudadanos de Estados Unidos van a tener que construir otro modelo de desarrollo, otro modelo de sociedad para ese proyecto tienen ya enormes recursos, porque lo que está construyendo el movimiento social, el tejido de solidaridades, cooperación, de empoderamiento cultural, son las raíces de un nuevo horizonte. Y aquello que se está luchando en este momento está construyendo la base de un modelo de desarrollo distinto. Por tanto, no tengáis temor en América Latina de quedaros solos. Estamos en un proceso que tiene carácter global y que la resolución, la emergencia de un mundo multipolar también va a afectar al conjunto del continente americano. El mundo global ya no permite el crear islas o el crear fortalezas aisladas, ni permitirle a esa oligarquía que hoy controla los Estados Unidos retirarse a su patio trasero tan tranquilos. Ni lo va a permitir el resto del mundo, ni lo tenéis que permitir vosotros y vosotras. Gracias. Muy bien. Gracias, Ramón. Y si no hay más preguntas, le paso la palabra a Diosdado, que ahí cierras el acto. Diosdado, el micro. ¿Sí? Diosdado, el micrófono, no lo tienes abierto. No se oye, Diosdado.